A todos y todas, aquí te presento otro súper increíble video de Julie Crochet. Suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ahora vamos a aprender a hacer este monokini o traje de baño. Los materiales que voy a usar son hilo rojo, que en la etiqueta dice rojo perfecto. Es para tejer con agujeta de 1.5 milímetros. Pero yo voy a usar dos hebras, entonces voy a usar una agujeta de 3.5 milímetros. También voy a usar una tijera, aguja lanera. Vamos a empezar haciendo un nudo deslizado. Y vamos a hacer 12 cadenas. Vamos a hacer 3 cadenas más para subir. Y en la cuarta cadena vamos a hacer un punto alto o vareta. Y así vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas por toda la vuelta. En cada una de las cadenas vamos a hacer un punto alto o vareta. Aquí ya hemos terminado la vuelta. Vamos a subir con 3 cadenas. Volteamos el tejido y vamos a continuar haciendo un punto alto o vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Así vamos a continuar hasta el final. Aquí ya he llegado al final de la segunda vuelta. Voy a subir con 3 cadenas. Volteo el tejido y voy a continuar haciendo puntos altos o varetas. Igual, un punto alto o vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Aquí ya llegué al final de la vuelta número 3. Voy a subir con 3 cadenas. Volteo el tejido. Y voy a continuar haciendo puntos altos o varetas, igual que en las vueltas anteriores. Así voy a continuar por 2 vueltas más. Haciendo un punto alto o vareta sin aumentos en cada uno de los puntos. Aquí ya he terminado la vuelta número 6. Ahora voy a subir con 3 cadenas. Volteo el tejido y voy a hacer en el mismo espacio otro punto alto o vareta, o sea, un aumento. Voy a seguir haciendo un punto alto o vareta en los siguientes espacios hasta el final y en el último punto voy a hacer igual un aumento. Aquí ya he llegado al final de la vuelta, vamos a hacer ahora un aumento al final. Dos puntos altos o vareta en el mismo espacio. Ahora vamos a hacer 3 cadenas. Volteo el tejido y en el mismo espacio voy a hacer otro aumento. O sea, un punto alto vareta en el mismo espacio. Y voy a continuar igual haciendo un punto alto vareta en todos los puntos hasta llegar al final. Y en el último punto voy a hacer otro aumento. Aquí ya he terminado. Ahora voy a hacer un aumento al final de la vuelta. Vamos a hacer 2 puntos altos o varetas en el mismo espacio. Ahora vamos a seguir haciendo 3 cadenas. Volteo el tejido y en el mismo espacio voy a hacer otro aumento, o sea, otro punto alto o vareta. Y en el siguiente, uno. Y así voy a continuar haciendo un solo punto alto o vareta en cada uno de los espacios hasta el final. Y en el final voy a hacer otro aumento, 2 en el mismo espacio. Aquí he llegado al final de la vuelta número 9. Ahora voy a hacer el aumento. 2 puntos altos o varetas en el mismo espacio. Subimos con 3 cadenas. Y así vamos a continuar haciendo un aumento en el principio y otro al final, hasta tener las vueltas que sean para su talla. El que yo estoy haciendo es de talla pequeña y voy a hacer 18 vueltas. Para las tallas mediana son de 19 a 20 vueltas y para talla grande de 22 a 24 vueltas. Aquí ya he terminado de hacer las 18 vueltas. Ahora voy a hacer una cadena y voy a cortar el hilo. Ahora vamos a continuar del otro lado.
aquí. Vamos a empezar la parte de atrás. En la primera cadena vamos a enganchar el hilo y vamos a hacer tres cadenas. Y ahí mismo, en ese mismo espacio, vamos a hacer un punto alto o vareta. En los siguientes espacios vamos a hacer un solo punto alto o vareta sin aumentos hasta llegar al final de esta vuelta. Y al final vamos a hacer otro aumento. Aquí ya he llegado al final. Ahora voy a hacer en el último espacio, voy a hacer otro punto alto para hacer un aumento. Aquí ya hemos terminado esta primera vuelta. Vamos a subir con tres cadenas. Volteamos. Y voy a hacer en el mismo espacio otro punto alto o vareta. Así vamos a hacer al principio y al final. Vamos a hacer un aumento igual que en el otro lado. Y en el centro vamos a tejer sin aumentos todo. Aquí ya he llegado al final de la segunda vuelta. Así vamos a continuar haciendo un aumento en el principio y un aumento al final hasta tener las 18 vueltas. Y en el centro sin aumentos. Aquí ya he terminado de hacer las 18 vueltas. Ahora vamos a continuar haciendo 50 cadenas aquí mismo. Aquí ya he terminado de tejer las 50 cadenas. Voy a hacer una más y voy a cortar el hilo. Así vamos a hacer en los cuatro lados. Aquí también del otro lado y en esta parte de adelante también. 50 en cada uno de los lados. Aquí ya he terminado de hacer todas las cadenas de todos los lados. Aquí en el último voy a dejar el hilo y no lo voy a cortar y voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el espacio donde terminamos, ahí voy a hacer un medio punto. Voy a continuar haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a dejar 3 espacios y voy a hacer un medio punto. Así voy a continuar haciendo 5 cadenas y dejo 3 espacios. O sea, 2 espacios en el tercero, clavo y hago un medio punto. Vamos a continuar hasta el final. Aquí ya he llegado al final de la cadena, pero vamos a seguir haciendo lo mismo, contando lo mismo, 2 espacios y en el tercero hacemos un medio punto. Hacemos 5 cadenas. De nuevo contamos 1, 2 y en el tercero hacemos un medio punto. Así vamos a continuar hasta terminar todo. Hasta llegar al final de las cadenas también. Aquí he llegado al final de todo esta parte de atrás. Ahora en el último ya hice las 5 cadenas y solamente me quedan 2 cadenas para hacer el medio punto. Lo hago así ahí en la segunda cadena y queda así. Así vamos a hacer en la parte de adelante también. Aquí vamos a hacer igual 5 cadenas y dejamos 2 puntos y hacemos un medio punto hasta llegar al final del otro extremo. Aquí ya he empezado a hacer el otro lado. He hecho 13 y ahora vamos a empezar haciendo solamente 2 cadenas. Vamos a hacer una lazada y vamos a dejar en el dos espacios. En el tercer espacio vamos a hacer un punto alto vareta. Ahora vamos a hacer otra lazada y en el mismo espacio vamos a hacer otro punto alto vareta.
Vamos a hacer una cadena y en el mismo espacio vamos a hacer dos puntos altos o varetas más, o sea, un abanico. Aquí ya nos ha quedado el primer abanico. Ahora hacemos dos cadenas y contamos 1, 2, en la tercera cadena de abajo ahí hacemos un medio punto. Hacemos 5 cadenas igual que antes y contamos 3 espacios, 1, 2 y 3, y hacemos un medio punto. De nuevo hacemos 5 cadenas, contamos 3 espacios. Hacemos medio punto y así vamos a continuar hasta tener desde aquí, desde el abanico, 8 de estos espacios. Aquí ya tengo los 8 espacios de estos. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Vamos a contar 3 espacios, 1, 2 y 3, y vamos a hacer dos puntos altos en el mismo espacio. Vamos a hacer dos cadenas. Y de nuevo dos puntos altos o varetas en el mismo espacio, o sea, otro abanico. Hacemos dos cadenas y contamos de nuevo 3 espacios, 1, 2 y 3, y hacemos un medio punto. De nuevo hacemos 5 cadenas y contamos 3 espacios igual. Y hacemos un medio punto. Y así vamos a seguir haciendo hasta el final ya de esta vuelta. Haciendo espacios de 5 cadenas. Dejamos 3 espacios abajo y hacemos un medio punto hasta el final de esta vuelta. Aquí ya he tejido los 8 huequitos de este lado, desde aquí. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer otro abanico. Dejamos 3 puntos de la cadena base y hacemos 2 puntos altos . Hacemos una cadena y 2 puntos altos en el mismo espacio. Ahora vamos a seguir, hacemos dos cadenas, contamos 3 cadenas en la base y hacemos un medio punto. Hacemos 5 cadenas y de nuevo contamos 3 cadenas en la base y hacemos un medio punto. Así vamos a continuar haciendo espacios de 5 cadenas, dejando 3 espacios en la base hasta el final de esta vuelta. Aquí ya he llegado al final. Voy a hacer una cadena y voy a cortar el hilo. Ahora vamos a continuar solamente desde aquí hasta el otro abanico. Esta es la parte que vamos a ir tejiendo ahora. Ahora voy a pasar el hilo por el centro del abanico del esquí, de este abanico, de este lado, y voy a hacer 3 cadenas. Voy a hacer otro punto alto o vareta en el mismo espacio y voy a hacer una cadena. Y en el mismo espacio voy a hacer dos puntos altos o varetas más. Así tenemos otro abanico. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Y aquí en el siguiente espacio vamos a hacer un medio punto.
Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Y en el siguiente espacio hacemos medio punto. 5 cadenas de nuevo. Y en el siguiente espacio medio punto. Así vamos a hacer hasta llegar a la parte del centro donde está el otro abanico. He llegado al centro de la vuelta. He hecho 2 cadenas y vamos a hacer 2 puntos altos o varetas. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer de nuevo 2 puntos altos o varetas. Y 2 cadenas más. Y en ese mismo espacio vamos a hacer otra vez 2 puntos altos o varetas. Ahora vamos a hacer 2 cadenas. Y en el siguiente espacio vamos a hacer medio punto. Y vamos a continuar haciendo 5 cadenas y medio puntos hasta que lleguemos al otro abanico aquí. Aquí ya llegué donde está el otro abanico. Vamos a hacer en vez de 5, 2 cadenas y vamos a hacer otro abanico en el mismo espacio. Igual que en el otro lado. Una cadena de separación y 2 puntos altos o varetas más. Aquí ya hemos llegado al final de esta vuelta. Volteamos el tejido y vamos a hacer punto deslizado hasta llegar al centro de del abanico. Subimos con 3 cadenas y vamos a hacer un punto alto o vareta. Y en el mismo espacio hacemos una cadena y 2 puntos altos o varetas más, o sea, otro abanico. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y en el siguiente espacio vamos a hacer medio punto. Y vamos a hacer 5 cadenas más. Y vamos a hacer medio punto en el siguiente espacio, un medio punto. Y así vamos a continuar hasta que lleguemos aquí a la parte del centro. Haciendo 5 cadenas y medio punto. Aquí he llegado a la parte del centro. Voy a hacer 2 cadenas. Y voy a hacer una lazada para hacer después de los primeros 2 puntos altos que habían. Voy a hacer otro abanico aquí. Hacemos 2 cadenas y en el mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos o varetas más. Hacemos de nuevo en el siguiente espacio otro. Hacemos una lazada y hacemos 2 puntos altos o varetas. Y hacemos 2 cadenas y de nuevo hacemos 2 puntos altos o varetas. Así ya nos quedan 2 abanicos. Hacemos 2 cadenas y en el siguiente espacio hacemos un medio punto. Así, ahora vamos a continuar haciendo 5 puntos altos o varetas y medio punto, hasta llegar aquí al otro abanico y ahí vamos a hacer otro abanico. Aquí ya llegué a la parte donde está el abanico. Voy a hacer otro abanico en el mismo espacio. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos o varetas juntos otra vez. Aquí vamos a hacer voltear el tejido y vamos a hacer punto deslizado de nuevo hasta llegar al centro del abanico.
Aquí vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer otro abanico. Hacemos un punto alto, una cadena y de nuevo dos puntos altos o varetas en el mismo espacio. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos un medio punto. Hacemos cinco cadenas y en el siguiente espacio un medio punto. Así vamos a hacer hasta llegar aquí a la parte del medio, donde están los abanicos. Aquí ya he llegado a la parte central donde están los abanicos. Voy a hacer dos cadenas y voy a hacer en el primer huequito un abanico igual. Dos puntos altos o varetas, dos cadenas. Y en el mismo espacio vamos a hacer dos puntos altos o varetas. Aquí ahora voy a hacer una lazada y en el huequito que está aquí en el centro voy a hacer otro abanico. Dos puntos altos o varetas, dos cadenas y dos puntos altos o varetas más. En el otro abanico voy a hacer un abanico igual. Dos puntos altos o varetas, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos o varetas. Dos cadenas y en el siguiente huequito voy a hacer un medio punto. Ahora cinco cadenas. Y en el siguiente medio punto. Así vamos a continuar hasta el otro abanico a la esquina. Aquí he llegado a la esquina donde están los abanicos. He hecho dos cadenas y voy a hacer dos puntos altos. Una cadena y dos puntos altos o varetas más para terminar el abanico de la esquina. Si ya he terminado esta vuelta, que es la cuarta vuelta, y vamos a voltear el tejido y hacer punto deslizado por la parte del abanico hasta llegar al centro. Hacemos tres cadenas y vamos a hacer de nuevo un abanico. Una cadena y dos puntos altos o varetas. Dos cadenas y en el siguiente espacio vamos a hacer medio punto. Cinco cadenas. Y en el siguiente espacio, un medio punto. Así vamos a continuar hasta llegar a la parte del centro. Aquí he llegado a la parte del centro, voy a hacer dos cadenas. Y en el primer abanico voy a hacer otro abanico. Vamos a hacer dos puntos altos o varetas, dos cadenas y dos puntos altos o varetas más. En el siguiente espacio vamos a hacer 14 puntos altos o varetas aquí en el centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En el siguiente abanico vamos a hacer un abanico igual. Vamos a hacer dos puntos altos o varetas, dos cadenas y dos puntos altos o varetas más. Dos cadenas y en el siguiente espacio vamos a hacer medio punto. Cinco cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Así vamos a hacer hasta llegar aquí a donde están los abanicos. Cinco cadenas y medio punto. Aquí ya he llegado hasta la parte de los abanicos. Vamos a hacer otro abanico. Una cadena y dos puntos altos más. Volteamos el trabajo y vamos a hacer medio punto deslizados hasta llegar al centro del abanico. Hacemos tres cadenas para subir y otro punto alto ahí mismo. Una cadena y dos puntos altos o varetas. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio un medio punto. Ahora hacemos cinco cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Así vamos a continuar hasta llegar aquí a la parte del centro. Aquí ya llegué a la parte central. Voy a hacer dos cadenas. En el mismo espacio donde hay un abanico, ahí vamos a hacer otro abanico. Dos cadenas y dos puntos más. En el siguiente espacio, aquí vamos a hacer puntos altos, pero juntos en cada espacio vamos a hacer tres y lo vamos a cerrar juntos. Uno, lo dejamos así a medio hacer. 2, 3, y los cerramos todos juntos y hacemos una cadena. En el siguiente espacio vamos a hacer 3 de nuevo. 1, lo dejamos a medio hacer. El segundo lo dejamos sin terminar y el tercero. Y lo pasamos todo junto, hacemos una cadena. Y así vamos a hacer. Así vamos a continuar haciendo grupos de tres en cada uno de los puntos hasta aquí. Aquí ya he terminado de hacer los grupos de tres puntos altos o varetas cerrados juntos. Ahora voy a hacer dos puntos altos o varetas en el siguiente espacio donde están donde está el abanico, dos cadenas y dos puntos altos o varetas más para terminar el abanico. Dos cadenas y en el siguiente espacio un medio punto. Cinco cadenas. Y en el siguiente espacio medio punto. Así vamos a hacer
hasta llegar al siguiente abanico. Aquí he llegado al abanico, voy a hacer dos cadenas y voy a hacer dos puntos altos o varetas. Una cadena y dos puntos altos o varetas más. Ahora volteamos el tejido y vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro. Hacemos tres cadenas para subir y un punto alto vareta. Una cadena y dos puntos altos o varetas más para terminar el abanico. Dos cadenas y en el siguiente espacio un medio punto. Cinco cadenas y en el siguiente espacio medio punto. En el siguiente espacio, un medio punto, dos cadenas ahora. Y en el abanico vamos a hacer otro abanico. Dos puntos altos o varetas. Dos cadenas. Y dos puntos altos o varetas más. Aquí hacemos dos cadenas. Y hacemos un medio punto al principio. Ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a hacer un medio punto dejando un espacio. Tres cadenas, dejamos un espacio y hacemos un medio punto. Tres cadenas más, dejamos un espacio y hacemos un medio punto. Tres más, de nuevo hacemos lo mismo, y hacemos tres cadenas más y hacemos otro medio punto. Ahora vamos a hacer cuatro cadenas, una, dos, tres y cuatro. Vamos a dejar en este caso dos espacios y hacemos un medio punto. De nuevo hacemos lo mismo, tres cadenas y un medio punto dejando un espacio hasta terminar esto, hasta aquí. Aquí ya llegué al final de esto, de las tres cadenas y medio punto. Ahora voy a hacer dos cadenas y voy a hacer otro abanico donde está el abanico. Dos cadenas. Y terminamos el abanico. Ahora vamos a seguir haciendo lo mismo aquí. Hacemos dos cadenas y hacemos un medio punto en el siguiente espacio. Y así continuamos hasta llegar donde está el otro abanico en la esquina. Aquí ya he terminado de hacer estos espacios. Ahora he hecho dos cadenas y voy a hacer dos puntos altos o varetas para hacer el abanico. Una cadena y dos puntos altos o varetas más. Ahora vamos a deslizar hasta llegar al centro del abanico. Vamos a subir con tres cadenas y vamos a hacer otro punto alto o vareta en el mismo espacio. Una cadena y dos puntos altos o varetas más.
Ahora hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos medio punto. Cinco cadenas. En el siguiente espacio medio punto. Dos cadenas. Y en el siguiente espacio vamos a hacer otro abanico. Dos cadenas y dos puntos altos más. Dos cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Tres cadenas y aquí vamos a hacer en cada uno de estos huequitos tres cadenas y medio punto. Aquí ya he hecho cuatro espacios de tres cadenas. Voy a hacer otro más y en el espacio del centro aquí, que está más grande, vamos a hacer un medio punto y de nuevo vamos a hacer ahí mismo otro medio punto y vamos a hacer tres cadenas más y vamos a hacer medio punto en el siguiente espacio. Y vamos a continuar haciendo tres cadenas y medio punto hasta llegar aquí. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer otro abanico. Dos cadenas y de nuevo dos puntos altos o varetas. Dos cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Cinco cadenas y en el siguiente espacio medio punto. Dos cadenas y aquí vamos a hacer otro abanico. Una cadena de separación y dos puntos altos o varetas más. Volteamos el tejido y vamos a hacer punto deslizado hasta llegar al centro. Hacemos dos, tres cadenas y un punto alto o vareta ahí mismo. Una cadena de separación y dos puntos altos o varetas más. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos un medio punto. Cadenas y hacemos el abanico aquí. Un punto alto, dos cadenas y en el mismo espacio dos puntos altos o varetas más. Dos cadenas, en el siguiente espacio medio punto. Ahora vamos a hacer cinco cadenas, una, dos, tres, cuatro y cinco y en el siguiente espacio medio punto. Ahora vamos a hacer los espacios de aquí de 5 cadenas cada uno. Vamos a hacer 4 espacios de 5 cadenas. Cinco hasta llegar al centro. Aquí he llegado a la parte del centro, ya he hecho los 4 espacios. Y aquí vamos a hacer 6 cadenas. 2, 3. 4, 5, 6. Vamos a hacer medio punto y de nuevo hacemos espacios de 5 cadenas hasta que lleguemos al final aquí. Aquí he llegado al final de la parte del centro. Hacemos dos cadenas y hacemos un abanico.
dos cadenas y dos puntos altos más. Hacemos dos cadenas y un medio punto. Dos cadenas y hacemos otro abanico aquí al final. Uno, dos puntos altos o varetas, una cadena y dos puntos altos o varetas más. Ahora volteamos el tejido y vamos a hacer puntos deslizados hasta llegar al centro del abanico. Hacemos tres cadenas para subir y hacemos un punto alto o vareta, una cadena y dos puntos altos más en el mismo espacio. Dos cadenas. Y en el siguiente espacio hacemos un abanico. Dos cadenas y dos puntos altos más. Hacemos dos cadenas. Y aquí en el siguiente espacio hacemos medio punto. Hacemos cinco cadenas y en el siguiente espacio hacemos medio punto. Ahora vamos a hacer todos estos espacios de cinco cadenas. Cinco cadenas más y medio punto. Así vamos a hacer hasta el final de esta piña. Aquí he llegado al final, hacemos dos cadenas y aquí hacemos un abanico dentro del otro abanico. Uno, dos puntos altos o varetas, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos o varetas más. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos otro abanico dentro del abanico de la vuelta anterior. 1, 2 puntos altos o varetas, una cadena y dos puntos altos o varetas más. Volteamos el tejido, hacemos punto deslizado hasta llegar al centro del abanico. Subo con tres cadenas y voy a hacer otro punto alto en el mismo espacio, una cadena y dos puntos altos más. Hacemos dos cadenas y de nuevo hacemos otro abanico. Dos cadenas y dos puntos altos o varetas más en el mismo espacio. Dos cadenas y aquí hacemos medio punto en el siguiente espacio. Hacemos cinco cadenas y en el siguiente espacio hacemos medio punto. Así vamos a continuar hasta llegar al final de la piña. Haciendo 5 cadenas y medio punto. Aquí he llegado al final. Hacemos igual 2 cadenas, un abanico, 2 cadenas y otro abanico.
Aquí ya ha llegado al final de esta vuelta, la número 11. Volteamos el tejido y vamos a hacer punto deslizado. Subimos con tres cadenas y hacemos un punto alto vareta, una cadena y dos puntos altos o varetas más. Dos cadenas. Y en el siguiente espacio hacemos otro abanico. Dos puntos altos o varetas, dos cadenas y dos puntos altos o varetas de nuevo. Dos cadenas y aquí en el siguiente espacio hacemos medio punto. Hacemos cinco cadenas igual que en la otra vuelta. Y vamos a hacer en cada uno de los espacios 5 cadenas y medio punto. Aquí ya he terminado de hacer los espacios de 5 cadenas. He hecho 2 cadenas. Y ahora voy a hacer un abanico en el siguiente espacio. Dos cadenas. Y de nuevo dos puntos altos o varetas. Dos cadenas y otro abanico. Una cadena y dos puntos altos o varetas. Volteamos el tejido y hacemos igual. Punto deslizado, subimos con tres cadenas, hacemos un punto alto o vareta, una cadena y dos puntos altos o varetas. Hacemos dos cadenas y en el siguiente abanico hacemos otro abanico. Hacemos dos cadenas y dos puntos altos más. Dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos medio punto. Cinco cadenas y medio punto. Así vamos a seguir hasta llegar al final de la piña. Y aquí vamos a hacer dos abanicos igual. Aquí ya he terminado la vuelta número 13 y he empezado la vuelta número 14 haciendo un abanico igual. Ahora voy a hacer dos cadenas. Y en el siguiente espacio del abanico vamos a hacer tres grupos de dos varetas o puntos altos. Dos, hacemos dos cadenas, hacemos de nuevo dos. Hacemos dos cadenas y hacemos dos de nuevo. Aquí ya tenemos tres espacios de dos varetas. Ahora vamos a hacer los espacios de cinco cadenas y medio punto. Y cuando lleguemos aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en este lado. Aquí ya he hecho los cuatro espacios de cinco cadenas y medio punto. Hacemos dos cadenas. Y en el siguiente espacio voy a hacer dos puntos altos o varetas.
dos cadenas, dos puntos altos o varetas de nuevo. Dos cadenas y dos puntos altos o varetas en el mismo espacio. O sea, tres grupos de tres, de dos varetas separados por dos cadenas. Igual que lo hicimos en el otro lado. Ahora hacemos dos cadenas y en el siguiente abanico hacemos otro abanico. Normal. Separado por una cadena. Aquí hemos llegado al final de la vuelta número 14. Ahora vamos a hacer, volteamos el tejido y vamos a deslizar. Igual que en todas las vueltas. Hacemos tres cadenas para subir y vamos a hacer aquí otro punto alto o vareta, una cadena y dos puntos altos o varetas más para hacer el abanico. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos un abanico. Dos cadenas y de nuevo dos puntos altos o varetas en el mismo espacio. Dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos otro abanico. Dos cadenas y dos puntos altos o varetas en el mismo espacio. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos medio punto. Hacemos cinco cadenas y en el siguiente espacio hacemos medio punto. Así vamos a hacer hasta el final de la piña. Aquí ya he hecho los espacios de cinco cadenas y medio punto y aquí. Y en el siguiente espacio voy a hacer los grupos de abanicos. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio hacemos otro abanico. Dos cadenas y la siguiente parte. Dos cadenas y en el siguiente abanico hacemos otro abanico. Así ya hemos terminado la vuelta número 15. Ahora vamos a voltear el tejido y a deslizar. Hacemos tres cadenas para subir y hacemos igual un abanico. Hacemos dos cadenas, ahora vamos a hacer 8 puntos altos o varetas separado de dos cadenas en el segundo abanico. Aquí ya he hecho dos, ahora hacemos dos cadenas, de nuevo
Hacemos dos puntos altos o varetas, dos cadenas, dos puntos altos o varetas, dos cadenas y dos puntos altos o varetas más. Aquí ya están 2, 4, 6 y 8 en el mismo espacio, separados de dos cadenas. Ahora hacemos dos cadenas. Y en el siguiente espacio hacemos un abanico igual que aquí. Dos cadenas y aquí en este espacio vamos a hacer un medio punto. Aquí vamos a hacer los espacios de cinco cadenas. Hacemos cinco cadenas y otra vez medio punto. Hicimos dos cadenas y vamos a hacer un abanico igual. Dos cadenas. Y en el siguiente espacio vamos a hacer los ocho puntos separados de dos cadenas. Uno, dos, dos cadenas, de nuevo hacemos dos, dos cadenas y de nuevo dos puntos altos o varetas, dos cadenas y dos más. Así ya tenemos los 8 puntos altos o varetas separados de dos cadenas. Hacemos dos cadenas y aquí hacemos el último abanico. Vamos a deslizar como siempre y hacer el primer abanico. Aquí ya he hecho el primer abanico. Hacemos dos cadenas. Y en los primeros dos puntos vamos a hacer otro abanico. O sea, de los ocho puntos. Hacemos dos cadenas. Dos cadenas más y dejamos este libre. En el siguiente hacemos otro abanico. Hacemos dos cadenas. Y en el siguiente abanico hacemos otro abanico. Dos cadenas. Y en el siguiente espacio hacemos un medio punto. Ahora hacemos cinco cadenas y en el siguiente espacio hacemos medio punto. Dos cadenas y en el siguiente abanico hacemos un abanico.
hacemos dos cadenas más y en el siguiente abanico hacemos un abanico. Dos cadenas y en el del medio lo dejamos sin hacer y trabajamos el siguiente. Dos cadenas y en el último abanico hacemos otro abanico. Ahora vamos a voltear el tejido, deslizar y hacer el primer abanico de la siguiente vuelta. Aquí ya he deslizado y he hecho el primer abanico. Hacemos dos cadenas. En el siguiente abanico vamos a hacer un abanico. Hacemos dos cadenas y en el siguiente abanico vamos a hacer también otro abanico más. Dos cadenas y en el siguiente abanico otro abanico. Dos cadenas y terminamos este abanico con dos puntos altos más. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio aquí hacemos medio punto. Dos cadenas más y en el siguiente espacio hacemos un abanico. Así vamos a continuar haciendo un abanico en cada uno de los abanicos hasta el final, los tres que quedan. Aquí ya he terminado de hacer los abanicos. Ahora vamos a voltear el tejido y a deslizar hasta el centro y hacer otro abanico, el primero de la siguiente vuelta. Aquí ya he terminado el primer abanico. Vamos a hacer dos cadenas y en el siguiente abanico vamos a hacer un abanico. Hacemos dos cadenas y en el siguiente espacio aquí vamos a hacer otro abanico. Dos cadenas y en el siguiente abanico otro abanico. Dos cadenas y en el siguiente otro abanico. Dos cadenas y en el siguiente espacio un medio punto. Dos cadenas. Y en el siguiente espacio hacemos un abanico.
dos cadenas y aquí en el espacio del centro vamos a hacer un abanico. Dos cadenas y en el siguiente abanico hacemos otro abanico. Dos cadenas, terminamos este abanico. Así vamos a continuar hasta terminar. Vamos a terminar haciendo estos dos abanicos. Aquí ya hemos llegado al final de la vuelta. Vamos a hacer una cadena y cortar el hilo. Aquí ya hemos terminado la parte del cuerpo. Ahora vamos a hacer la parte del bikini. Yo lo voy a hacer con una agujeta más pequeña para que quede más apretadito. Vamos a empezar haciendo 20 cadenas. Hacemos un nudo deslizado y hacemos 20 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora vamos a hacer tres cadenas más para subir, que equivalen al primer punto, el primer punto alto. En la cuarta cadena vamos a hacer el primer punto alto o varita. Y así vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas por toda la vuelta. Hasta llegar aquí. Aquí ya he llegado al final de la vuelta. Hacemos tres cadenas para subir. Volteamos el tejido. Y no vamos a hacer en el primer huequito, lo vamos a dejar sin trabajar. En el segundo huequito vamos a hacer el primer punto alto o vareta. Y así vamos a seguir haciendo puntos altos o varetas hasta llegar al final de esta vuelta. Aquí ya he terminado la segunda vuelta. Ahora vamos a hacer en este huequito aquí que forma el primer punto alto que hicimos. Vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahora aquí en el primer huequito vamos a hacer un punto alto o vareta también, en el primer huequito de la siguiente vuelta. Estos 6 puntos fueron para que nos ayude a dar la vuelta al tejido. Ahora en cada uno de los huequitos vamos a hacer un punto alto o vareta. Así vamos a continuar hasta llegar al final de esta vuelta. Aquí he llegado al final de la vuelta número 3. Ya nos está dando la forma. Ahora vamos a hacer tres cadenas. Volteamos el trabajo y vamos a hacer en la segunda cadena. El primer huequito no lo vamos a trabajar. Vamos a trabajar en el segundo huequito haciendo un punto alto o vareta. En el siguiente huequito también vamos a hacer un punto alto o vareta y así vamos a continuar hasta el final de esta vuelta. Aquí ya he terminado esta parte. Esta es la parte del centro. En el punto que está antes del mismo huequito del centro vamos a hacer ahora un aumento de 3 puntos altos. 1, 2, 3 puntos altos juntos en el mismo huequito. Y en el siguiente también vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2, 3.
2 y 3 puntos altos o varetas juntos. Aquí ahora vamos a hacer un punto alto o vareta solo, sin aumento, hasta llegar a la parte final de esta vuelta. Aquí ya he terminado la vuelta. Ahora hacemos tres cadenas. Volteamos el tejido y en el primero no vamos a trabajar como siempre. En el siguiente huequito vamos a hacer el primer punto alto. Vamos a seguir haciendo puntos altos, uno en cada huequito hasta llegar a la parte del centro. Aquí en el centro vamos a hacer igual que en la vuelta anterior, donde están los aumentos. Aquí en el mismo centro, en estos dos huequitos, vamos a hacer de nuevo aumentos. 3 y 3. Vamos a continuar así, haciendo un punto alto o vareta hasta llegar a la parte del centro. Aquí he llegado a la parte central. Ahora vamos a hacer en este huequito 3 puntos altos o varetas juntos. 1, 2 y 3. Ya hemos hecho el primer aumento. En el siguiente huequito vamos a hacer igual, 3 puntos altos o varetas juntos. Ahora vamos a trabajar un punto alto o vareta en cada uno de los huequitos hasta llegar al final de la fila. Hasta llegar aquí sin hacer aumentos. Vamos a continuar igual. Aquí ya he llegado al final. Ahora vamos a hacer tres cadenas para continuar. Volteamos el tejido y vamos a hacer en el siguiente huequito, en el segundo, vamos a hacer el primer punto alto. Y así vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas, igual que en las vueltas anteriores, hasta llegar a la parte de aquí del centro. Y ahí vamos a hacer igual dos aumentos más, de 3 en cada lado. Aquí he llegado a la parte del centro. Ahora vamos a hacer los aumentos. 1, 2 y 3. En el otro huequito también vamos a hacer 3, igual 1, 2 y 3. Vamos a seguir haciendo puntos altos o varetas sin aumentos hasta el final de esta vuelta. Aquí he llegado al final de esta vuelta. Vamos a hacer igual tres cadenas. Volteamos el tejido y hacemos un punto alto en el segundo huequito. Y así vamos a continuar haciendo puntos altos o varetas hasta llegar a la parte del centro. Y ahí vamos a hacer, igual que en las vueltas anteriores, tres aumentos en un lado y tres en el otro. Y de nuevo, un punto alto o vareta en cada uno de los puntos de la siguiente vuelta. Es repetir lo mismo, todo es igual. Aquí ya estoy en la parte del centro. Vamos a hacer como siempre, tres puntos altos o varetas juntos en el mismo huequito. Y en el siguiente, tres puntos altos o varetas también en el mismo huequito. Aquí ya terminamos la vuelta haciendo un punto alto o vareta en cada uno de los puntos de la vuelta anterior, sin hacer aumentos. Aquí ya he terminado esta vuelta. Aquí ya solamente vamos a hacer dos vueltas más sin aumentos. Para la talla
Ese que yo voy, que es la que yo estoy haciendo, y si es para la talla M, vamos a hacer otra vuelta más extra, o sea, 3. Y si es para la talla L, 4 vueltas más, sin aumentos. Aquí ya he terminado de hacer las dos copas y esta la he dejado sin cortar el hilo. Aquí en la parte del centro voy a empezar a pegar con punto deslizado. Vamos a pasar la aguja y vamos a hacer punto deslizado. Así vamos a continuar haciendo punto deslizado para pegar toda esta parte. Así vamos a continuar hasta terminar de pegar esto. Aquí ya he pegado esto entero. Ahora voy a empezar a pegar la otra de este lado. La vamos a pegar igual, haciendo punto deslizado hasta llegar al... Así vamos a continuar en cada uno de los huequitos. Vamos a pasar y vamos a hacer un punto deslizado hasta llegar al final. Aquí ya he terminado de pegar las dos copas. Ahora solamente voy a hacer en este lado la parte para agarrar en la espalda, para amarrarlo. Voy a hacer 3 cadenas y en ese hoyito ahí voy a hacer, en el último huequito voy a hacer un punto alto, 2 cadenas y en ese mismo espacio voy a hacer 2 puntos altos más. O sea, un abanico. Volteo y voy a deslizar hasta el centro. Vamos a hacer 3 cadenas y en ese mismo espacio vamos a seguir haciendo el abanico. 2 cadenas y 2 puntos altos o varetas más. Así vamos a continuar haciendo abanicos hasta hacer 25. Aquí ya he terminado de hacer los 25 abanicos. Hago una cadena y cortamos el hilo.
Así vamos a hacer en el otro lado y en la parte del cuello. Aquí vamos a hacer lo mismo. En el centro aquí vamos a buscar el punto medio y vamos a pasar la aguja y el hilo. Y aquí vamos a hacer igual abanicos. Vamos a hacer dos cadenas y en el mismo espacio vamos a hacer dos puntos altos o varitas. Volteamos el tejido y vamos a hacer punto deslizado. Hacemos tres cadenas y hacemos un punto alto. Dos cadenas y dos puntos altos o varitas en el mismo espacio. Así vamos a continuar haciendo 15 abanicos en este lado y en este otro vamos a hacer lo mismo y vamos a hacer 15 más. Y ya hemos terminado todo. Aquí ya lo he terminado. Solo queda esconder los sobrantes. Voy a esconder todos los sobrantes de los hilos y ya. Aquí ya está terminado el traje de baño o monokini a crochet. Gracias por ver este video y recuérdate, suscríbete a este canal para que no te pierdas los próximos increíbles videos.